Saludo al señor rector del seminario, a los formadores del seminario menor, a los seminaristas y a todos los que este año, no presencialmente, sino por caminos telemáticos, van a participar en la jornada de puertas abiertas del seminario menor. Por desgracia, este año, bien lo sabemos, estamos sufriendo pues esta tremenda catástrofe que es la epidemia del coronavirus. Ofrecemos al Señor nuestra plegaria para que libere a la humanidad de esta tremenda tragedia. Y quiero hablaros pues sencillamente del seminario y de las vocaciones. El seminario, como sabéis, es el corazón de la diócesis y debe ser la niña de los ojos del obispo. Yo me estoy convencido de que así es. El seminario es el futuro de la diócesis. Ahí se forman los futuros sacerdotes elegidos por el Señor para hacer sus veces y para llevar a cabo su tarea, su misión, desde la especial relación y amistad con Él. Todos debemos implicarnos en la pastoral de las vocaciones, que es un tema mayor en la vida de la Iglesia. Los padres y madres de familia, que deberían considerar como un privilegio muy grande, una predilección muy grande, el hecho de que el Señor se fije y llame a alguno de sus hijos. Los profesores de religión, los catequistas, todos los profesores de cualquier área de la escuela católica deben aceptar o asumir con especial agrado esta tarea de ser mediadores entre el Señor que sigue llamando y nuestros niños y jóvenes, que sigue habiendo jóvenes y niños generosos como los hubo en épocas y en decenios pasados. Hemos de implicarnos todos en esta pastoral extraordinaria, urgente, de una forma muy sencilla, rezando todos los días por este tema mayor, pidiendo, de acuerdo con el consejo de Jesús, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Dios quiera que nuestros seminarios se llenen de seminaristas y podamos descansar tranquilos porque podemos servir a todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis e incluso podemos prestar sacerdotes a diócesis más necesitadas. Gracias por anticipado, por vuestra implicación en esta pastoral hermosísima. Que paséis buen día los que participéis telemáticamente en esta jornada.